hasta cuándo. Te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Es la palabra de mi vida. Mi vida como mi familia. Y felicidad. Y mi gran amor. Yo sé que de nada sirve. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve. Les habla Guido Herrera. Y en representación de todo el plantel profesional y de todo Talleres, te queríamos agradecer porque cuando el club te está necesitando como nunca antes, vos seguís aportando como siempre. Te digo gracias, te decimos gracias. 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 Soy Mauricio Caranta y en representación del plantel profesional del club te queremos agradecer porque cuando el club te está necesitando como nunca antes, vos seguís aportando como siempre. Te digo gracias, todos por Talleres. Este equipo que es la eternidad. Gracias. 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 Thank you.
Bueno, gente maravillosa, después de unos minutos de espera, primero saludar a todo el mundo y antes de saludar a nuestro 10, como le digo yo, a nuestro invitado, quería pedirles disculpas por todo esto, porque bueno, no es fácil en estos tiempos, y todo el mundo está conectado a las redes, a internet, y bueno, es como que se colapsa todo un poco y ahora lo pudimos solucionar, así que ahora me voy a tomar el atrevimiento en este nuevo rol de este viejito de 4.1, de saludar a, yo lo puedo decir, a mi gran amigo y ex compañero de fútbol, a Nahuelito Bustos. Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás, fenómeno? Hola, viejito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ahora que te veo mejor, ahora que te escucho mucho mejor, Sabés que desde este fondo de esta familia te extrañamos mucho, te queremos mucho, y bueno, vamos a, junto con la gente, nos vamos a divertir, vamos a pasar un rato lindo, te vamos a conocer un poquito más en la parte que no es solo futbolista, y también en la parte de lo que refiere a Talleres, así que bueno, maestro, yo voy a arrancar con una o dos preguntitas, y después me voy a hacer un costadito, y te vamos a escuchar y aprender de vos, y vamos a dejar que la gente participe, que es lo que más me gusta, y me gusta cuando pregunta gente que tiene cosas que quiere saber de un Nahuel Bustos, que no es solo gritar goles, que no es solo vestir la camiseta de Talleres, sino también, lógicamente, en su vida personal. Pero, como yo vistiendo la camiseta tuve la suerte de tenerte bien cerquita, me gustaría saber, antes que nada, porque en tiempo de cuarentena hay que estar encerrado, y mi primer preguntita, maestro, es, en esa casa, en tiempo de cuarentena, ¿qué hace Nahuel Bustos a la parrilla? La verdad que, viejo, yo no aguanto más estar así encerrado. Pero bueno, lo viste, le metemos acá con los elementos que traje del club. Estamos acá, disfruto de la familia, de Gino, de Aldana. Me hago el cocinero ahora, viejo. Pues creo. No, me vuelvo loco. Y la verdad que me da mucha alegría. Y vos sabés que como que si vos supieras, y nada, es que está todo armado, mi segunda pregunta era, de los dos, ¿quién es el que cocina en esa casa en estos tiempos que hay que, lógicamente, ocupar ese tiempo que nos sobra en estos momentos? Yo, viejo, cocino, olvídate. No, mentira. No. Aldana se ocupa de todo eso. Siempre ahí le mete variedad, además con este tema de que no puedo comer mucho, viste, viejo, tengo que cuidarme. Bueno, entonces mira, aprovechamos para darle un besito a Aldana, saludarla, felicitarla y que siga de esa manera, porque el crack nuestro tiene que alimentarse siempre de la mejor manera, así que hay que cuidarlo como todas las cosas. Y a mí también me gustaría, Nahuel, yo voy viendo acá porque antes de que nos pudiéramos conectar había y hay mucha gente escribiendo y preguntas. Y la gente quiere saber, viste, si es solamente de fútbol y no. Las preguntas pueden ser para Nahuel, siempre con respeto y lo que sea, de cualquier cosa. Nahuel siempre está dispuesto y va a estar dispuesto a contestar. Así que yo te voy a hacer la última, maestro, la última. Y sí le voy a dar paso a la gente acá, que empiezo a leer un montón de mensajes. Y agradecemos de nuevo a la gente. Mi tercera pregunta, y después yo ya paso para el final, amigo, era saber... Cuando te tocó partir, que yo todavía era tu compañero, te tocó emigrar en una situación de tu edad complicada, con la familia, todo. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, todo? Y si realmente ese paso al exterior te ayudó para lo que fue tu vuelta al club. La verdad que sí, viejo, fue creo que uno de los momentos más difíciles, salir por primera vez del país con la edad que tenía yo. Me sirvió de experiencia porque al viajar Gino, mi hijo, terminó naciendo ahí en México y creo que fue un viaje de experiencia para crecer y madurar en lo personal y en lo futbolístico también me ayudó muchísimo. Bueno, Nahuel, vos sabés que yo lo sentí así y a cada vez que pasa el tiempo, cada vez que veo los partidos, cada vez que te veo declarar, realmente lo confirmás, has crecido muchísimo y no solo en edad. Creo que la experiencia tuya
es totalmente diferente, es otra. A mí me llena de orgullo, me llena de alegría, porque nosotros sí que tenemos anécdotas para contar, porque hemos hecho muchos viajecitos juntos, de mañana temprano, a vueltas de entrenamiento, que la gente después, el último, lo va a saber, porque para mí es de mucho, mucho orgullo. Y acá, mirá, sí, viejito, hay una preguntita, porque yo estoy viendo todas las preguntas, Nahuel. Dice Jesús Rodríguez, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron a la selección? Bueno, estabas conmigo, viejo, ¿te acordás? Más vale. Qué lindo, no, fue una experiencia muy linda. Tenía una gana de llorar, ¿te acordás, viejo, que me pegabas en la espalda? Qué alegría, maestro, qué alegría me diste ese día. Fue una cosa muy linda que me pasó en el fútbol, una de las cosas muy lindas que me pasó en el fútbol. La verdad que fue algo único. Aparte de llegar después al predio de la selección y ver la ropita de la selección, viejo, ahí preparada, lista para entrenar, fue algo muy lindo. Bueno, Nahuel, la verdad que mis más sinceras felicitaciones te las he dado personalmente, pero que cómo me gusta que la gente quiera saber lo que son esas sensaciones, porque realmente yo creo que, y lo dije siempre, el estar cerca de la selección en la selección es el sueño más grande que podemos tener los jugadores de fútbol. Y mirá lo que te pregunta Gonzalo, que a mí también me gustaría saber porque yo soy un loco de la guerra y fui un loco de la guerra también ahí adentro de las cuatro líneas. Dice, Gonzalo dice, ¿por qué gritás tan fuerte los goles? Está de más decir que lo mejor que hay para un delantero es hacer un gol, porque es lógico. Pero también lo grito como tipo de desahogo y por lo que es Talleres. Porque sé que la gente lo grita al lado mío, igual de la misma manera que lo grito yo. Bueno, Nahuelito, bueno, así que Gonzalo, ahí tenés tu respuesta. Yo lo conozco, Nahuel, y siempre le dije, si hay una cosa que tenés que hacer, es gritar cada gol como si fuese el último, porque vale uno, porque es el esfuerzo de todo, y él lo ve así. Así que bueno, mira, Nahuelito, las preguntas son 1500 más o menos, impresionante. Y yo también tendría 1500 preguntas para hacerte. Escúchame, maestro. Sebastián dice hoy en el plantel, en el actual plantel, dice, ¿quién es tu referente? ¿A quién vos tenés como guía? ¿Quién es el que vos ves para seguir creciendo y absorbiendo cosas? Y dentro de lo que es Talleres, tenía tres referentes. Hoy te me fuiste, viejito, no te tengo más. Gracias, Nahuelito, pero me fui de ahí, pero sabés que siempre te estoy molestando, de estar cerquita tuyo, porque por sobre todas las cosas, Nahuel, demostrate que sos buena gente, y la buena gente triunfa, no tengo lugar a dudas. Y bueno, los pasos que sigo siempre son de Javier, de Mauricio, viste, viejo, que vos sabés, siempre son ellos que están ahí detrás tuyo, aconsejándote, dándote lo mejor de ello para que uno como persona y como jugador crezca lo más rápido posible y aprenda muchas cosas, que se nutra de todo el aprendizaje que tuvieron ellos durante su carrera en lo que es esto del fútbol, ¿no? Sí, Nahuelito, y déjame expresarle a la gente que hasta un viejo, ya como yo, que me tocó estar con ellos con el motor 4.0, era impresionante lo que absorbíamos y lo que aprendíamos de ellos dos. Así que la verdad es que le vamos a mandar un abrazo grande ahí a Mauricio, al otro viejito que se hace el joven, que es un animal del cobija, de Javier. Sí. Le mandamos un besito. Y mirá, Juan Cruz te dice, maestro, yo voy tomando los matecitos. No sé si la gente ve, Nahu, mirá el termo. Y la gente, ahora te pregunto, viejo, ¿eso tiene agua? ¿O está todo preparado? ¿Vos? Si me ven tomar el pico, se abrían las dudas. ¿Me entendés? O sea, se sacaba la duda. No le voy a decir lo que tiene adentro, porque vamos todos presos en una entrevista de fútbol. Pero qué bien me hace. Bueno, escúchame, amigo. Acá Juan Cruz dice,
cuando eras chico, lógicamente con el deseo ese de jugar a la pelota, ¿quién era tu jugador a seguir? ¿Quién era tu jugador preferido? Cuando era chico, viejo, siempre lo dije, mi jugador preferido era Carlito Tevez. Qué siempre maestro ese, dio vuelta al mundo. Y siempre me gustó su estilo de juego, su entrega, porque es uno de los jugadores que se destaca por su entrega. Y la verdad que siempre me identifiqué por él. Bueno, Nahuel, vos sabés que el Apache, porque lo conocemos como el Apache, los futboleros, yo creo que jugó al fútbol como, claro, el Apache. Como su vida. Yo creo que Carlito es muy parecido a vos. Vos sabés que yo no creo en las casualidades. Es coincidencia. Nosotros, cuando vos eras joven, que te decíamos el viejo porque te enojaba, porque te encaprichabas y tenías 17 años, 18, y los chicos me dijeron decirle el viejo porque es un viejo, se enoja por todo. Yo creo que tanto él como vos, a mi punto de vista, y no sé la gente por ahí lo que opina, son atrevidos. Tienen mucha personalidad. Y vos lo estás demostrando y el fútbol te está pagando con cosas lindas. No sabés la alegría que me da verte hacer goles extraordinarios. Yo digo que son goles extraordinarios, no cualquier jugador los hace. Pinchársela al arquero con zurda, y vos sos derecho. Pisarla antes de que se te vaya a la cancha de River, cuando otro, no sé, yo me hubiese tirado al suelo, desesperado, cerquita del arco. Y esas cosas te hacen diferente, te hacen atrevido. Y yo creo que ahí tienen un gran parecido, ¿eh? Por eso, en esta, sos tan cara dura. Que volviste de México, y acá yo voy a concordar con Jero, pero Jero quiere saber qué sentiste cuando te dieron la 10. Pero yo le voy a decir a Jero, este chiquito bastante atrevido, vino y dijo, yo quiero la 10. Así que Jero, yo te voy a responder esa pregunta. Nahuel pidió la 10, ahora te va a decir él lo que sintió cuando se la dieron, lógicamente. Sí, viejo, bueno, vos lo sabés. Yo cuando llegué, sí, pedí la 10, porque justo quedaba libre. Y cuando me dijeron que sí, fue... La verdad que sentí un nerviosismo, no se puede expresarlo, porque... Es como un desafío muy grande para mí tomar la 10, porque sabía que venía de usar la Bebelo, grandes jugadores como la Chanchita Albornoz, Diego Garay, muchos lo tuvieron usando y era un desafío muy grande. Pero bueno, siempre dije que los desafíos están para superarlo y por eso lo hice. No, mirá. A mí no me vas a engañar y yo sé, y te gustaba el desafío y yo te voy a poner... Yo me voy a poner del lado del hincha ahora porque me toca estar de ese lado y te vamos a siempre exigir de la buena manera, te vamos a estar siempre exigiendo porque tenés la calidad para responder y que sigas creciendo y que sigas ayudando a ese club tan lindo, a nuestro club, porque realmente los resultados siempre vos sabés que van de la mano con todo el trabajo exterior que hace la gente, así que te vamos a seguir exigiendo, guachín, como te decíamos nosotros, Que los éxitos te sigan llegando, pero lógicamente trabajando, porque no hay otra manera, amigo. Así mirá, es, viejo. Escuchá, hay una pregunta acá que yo no me animo a responder. Mira, yo no me animo a responderla. Y no sé, porque Ignacio dice, Nacho, te voy a decir Ignacio, dice, y no respondas rápido, ¿cómo se porta Dairo en el vestuario? Es una pregunta que yo la pasé porque me tocó compartir con Dairo y te voy a dejar a vos la palabra, pero antes le voy a anticipar a Ignacio que Dairo es un personaje a mi punto de vista muy lindo, un personaje lindo del fútbol, un personaje que te hace bien, que descontrae todo lo que sea, las presiones, todo, y cómo juega. Yo creo que él se comporta en el vestuario también. Qué personaje, ese panita, ese parcerito. Así que contale un poquito ahí el día de Dairo en el vestuario, que a mí también me gustaría escuchar cómo está ahora ese colombiano tremendo. La verdad, viejo, que tenés a Dairo en el plantel, creo que es una de las cosas que
muy linda que tenemos hoy en día, ¿viste? Porque siempre, siempre sale con sus cosas, bueno, vos ya lo conocés, ¿viste? Tira esos bailes que tira, se pone a bailar, tiene la alegría esa, ¿viste? De que nunca está enojado, se levanta el grupo, nunca tenés un día malo con él. La verdad que conocerlo, aparte yo cuando estaba en México lo miraba a Dairo como cuando llegó a Talleres, que se la picó a Verano, hacía goles, contra Palestino la picó también. Que yo decía, ¿cómo será Dairo? Porque ya cuando lo veía jugar se notaba, ¿viste? Esa chispa que tiene él. Y cuando lo conocí, fue lo mejor, porque me hice muy amigo de él y fue algo muy lindo. Bueno, escúchame esta pregunta mía. Ahora me metí porque escúchame. Viste que Dairo cae un día pelo rosa, otro día pelo amarillo, se destiñe, se deja. Es un personaje de lo más lindo del fútbol, ¿eh? Y la gente tiene que entender esa parte de Dairo que su personalidad le permite hacerlo, y yo creo que cada bailecito, en cada gol, cada cosa, él dice lo que es. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, fenómeno. Escúchame, porque acá sí. Damián, y que creo que a toda la gente que está mirando esta entrevista, a Nahuel le gustaría saber, cuando un abuelito se saca el pijama en estos días de cuarentena, ¿cómo es tu día? ¿Viste? Venía de estar un mes y medio afuera jugando el preolímpico con la selección y fue muchos días que no pude disfrutarlo con ellos. Y para mí este parate nos sirvió porque a la hora de levantarnos, de tomar unos mates, jugamos los tres, pasamos tiempo que en su momento no lo podíamos pasar por lo que te contaba, estaba en la selección y es algo muy lindo. Aparte con Gino cada vez crece más, es más vivo, viejo, es un personaje, no te das una idea de lo que es Gino. Lo que me río. Mirá. Disfrútalo, amigo. Disfrútalo, como siempre te lo he dicho. Disfruta esa familia, disfruta ese hijo, que realmente tienen que ser para toda tu carrera y toda tu vida tu sostén, amigo. Así que. Así es, viejito. Nos da mucha alegría los que te conocemos y la gente que quiere saber cómo sos. Nos da mucha alegría que puedas disfrutarlos ahí al máximo. Y te voy a dar un consejo: entregales todos, amigo. Entregarles todo que vale la pena. Bueno, escúchame, amigo. Hubo un famoso gol en la vida de un tal Nahuel Bustos. El chico que yo siempre decía atrevido, que no le importa si hay 20 personas, 50.000, 70.000, que no dábamos cuenta que no le importaba qué cancha era, o si la gente putea o deja de putear en los momentos que no son tan buenos. Y hubo un famoso gol. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y claro que pasan por algo. Y acá Maxi pregunta, que yo jamás te lo pregunté, amigo. Jamás te lo pregunté. Y voy a compartir esta pregunta con Maxi. ¿Qué significó ese famoso gol a Belgrano, al archirrival, al clásico de toda la vida del Club Atlético de Talleres? ¿Qué significó para vos ese hermoso gol? Ese gol, viejo, para mí significó muchísimo. Te puedo llegar a decir todo el sacrificio que hice para llegar a ser hoy en día un jugador profesional. Porque es el sueño que tenés desde que arrancás, jugar un clásico con toda la gente, hacer un gol y de la manera en que se vivió ese partido ganándolo, para mí lo es todo. El gol, el partido y todo lo que vivimos después. Mira, Nahuelito, yo creo que hubo un antes y un después de ese gol. A ver si vos concordás conmigo. Yo creo que en tu vida de profesional marcó un antes y un después. Yo, más allá del hermoso gol y de haberle dado un triunfo histórico a Talleres por ser el clásico, por todo lo que significa eso, yo no tengo dudas que en tu vida hubo un antes y un después, así que disfrútalo, aprovechalo, y no te olvides por lo lindo que fue el gol, sino no te olvides por todo lo que vino después de ese gol. Así es, viejito. No te olvides, maestro, porque realmente merecido, amigo. Y yo le quiero contar a la gente que yo estoy jugando un torneo los lunes en la Vendetta del 10, donde me invitó Margarita Fútbol Club,
que Margarita es el, donde se hacen los bailes, y como ahora le estoy metiendo, viste, estoy metiendo ahí a full, me invitaron a jugar, a participar, y hay un Bustos jugando conmigo. Y yo te voy a decir la verdad, Guachín, yo no sé si ese no juega igual o mejor que vos, la rompe. Decime vos, confirmale a la gente. Te lo confirmo yo, viejo, sí. Que la descose. Tengo dos hermanos, que el que juega con vos es Guille y el otro es Cristian. Guille. A Cristian lo conocí, yo nomás lo saludé, pero a Guille, claro, estamos tirando muchas paredes, y es muy atrevido y me hace acordar a vos. Realmente la rompe. Contale un poquito a la gente porque vení de familia futbolera, no es que Nahuel cayó acá en paracaídas. No, siempre lo dije, viejo. A mis amigos, a toda la gente que me pregunta, Guille, para mí el mejor de los tres. Porque la capacidad que tiene para jugar es distinta. Y Cristian también, está bien, tienen juego distinto. Pero Guille siempre dije que es el mejor. Y bueno, por cosas de la vida, viste, no tuvieron la oportunidad que tuve yo. Entonces, por eso estuvieron ellos atrás mío en este momento que yo tuve la oportunidad, para que no la desaprovechara. Y siempre estoy agradecido de ellos, de mi viejo y de toda mi familia. Bueno, porque viste que a veces nosotros los jugadores repetimos esto y la gente se debe pensar que tenemos el cassette cuando nombramos mucho el apoyo de la familia y todo eso, y realmente es fundamental. Son todos, no nos dejan nunca, ni en los peores momentos. Entonces realmente le mandamos un besito ahí a Guille, a Cristian también. Ay, bueno, sí. Yo con Guille tengo la posibilidad de compartir, viste, realmente cosas lindas los lunes y la pasamos bien. Bueno, escúchame, Nahuel, porque yo sé que tenés un tecladito, sé que jugás al Play, porque yo ya te conozco más, pero acá Juan dice, porque vos también sos futbolero al mango, Nahuel, si te animás a cantar, lógicamente acá dice una canción de la hinchada. Yo no sé si la canción, pero si hay una en especial que te gusta, aunque sea de la partecita que más te guste de una, yo soy todo oídos. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No podés arrugar. Mirá que a todos le he dicho que... Hay una, viejo. Hay una que me gusta. ¿La canto o no la canto? No, pero escucha, te estoy diciendo que yo tengo todo el tiempo del mundo. Acá me dice Juan que si te animás a cantarla, si no te animás a cantarla, cortamos la transmisión, se termina todo, porque no es el Nahuel que conocí entonces. Te la canto, viejo. Vamos nomás, escuchá, amigo. Yo me preparo el mate y te escucho. Y la gente, que me vuelvo loco. Escucha. A vos que sos hinche de verano y nunca saliste campeón, te pido que hagas memoria. Campeón salió el matador. Nunca podrás olvidarte. ¡Ah, qué data, Rini Chatu! Terrible tema, viejo. Mira cómo te hago, amigo. Mira. Olvídate, sí. Se quieren matar, viejo. ¿Sabes qué dicen? No, la gente se quiere tirar para adentro. No se puede. No se puede meter adentro el iPad ni la computadora. Qué maestro, amigo. Bueno, ya esta. Tiro el mate, tiro todo, viejo. No te dan ganas de jugar, extrañamos. Escuchá, para todos los oyentes ahí, mi señora me dice todos los días que me levanto, dale, viejo, volví a jugar. Mi señora, le digo, pará, que me duelen todos los huesitos, me duele todo. Igual, viejo, podés volver un ratito, aunque sea. Le debo ir ahí a la visita, entrenamiento y todo, y sabe cómo los extraño, ¿eh? Escúchame, Nahuel. Vos sabés que te estamos esperando, viejo. Escucha, vos sabés, viste que Guido hizo la misma entrevista que estamos haciendo nosotros con Quechu Chuchumachu, que yo le digo, me río, y es, viste, el maestro ese que es.
Es un viral. ¿Qué Chucho Manucho? No sé cómo es. Claro, amigo, amigo mío, qué Chucho. No, no, pero yo siempre iba a rebelde y se larga a reír, ¿viste? Es un maestro. Bueno, escucha, el personaje de nuestro arquero, ¿todavía el que sigue poniendo la música en el vestuario y en los partidos? No, olvídate. No sé, ese no se cambia más, viejo. Guido ya lo sabe, llegamos y pone la música. No te puedo creer, no te puedo creer. Y escúchame esta que yo quiero saber. Yo tuve la suerte de conocerlo ahí poquito tiempo que me presenté, pero hay gente acá como Leandro que también quiere saber un poquito del nuevo brasilero que hay en el club, que también tuvo el paso por Inter de Porto Alegre, donde yo tuve la suerte también de pasar. Y me pregunta, sí, ¿cómo es Guillermo Paredes? ¿Cómo es? ¿Cómo se adaptó a ustedes? Si ya es un cordobés más en el buen sentido, del día a día. ¿Cómo lo ve Guillermo? Porque la verdad que a mí me ha sorprendido para muy bien, porque el fútbol nuestro es muy difícil y él se adaptó rapidísimo, está ayudando muchísimo. Y bueno, acá Leandro quiere saber, al igual que yo, creo que mucha gente, ¿cómo es también en los entrenamientos, en el día a día, el brasilero? No, Guile, también a mí me sorprendió mucho porque se adaptó a nosotros de una manera increíble. La verdad que es un terrible jugador porque ya lo demostró, pero es mejor persona. En el grupo cayó muy bien, yo me hice muy amigo de él. Y imagínate que ya toma Matiño, viejo. Bueno, Nahuel, yo te digo... Y ahí hago una pequeña introducción. Vos sabés que siempre te dije, en el sur de Brasil, ellos toman el chimarrón. El chimarrón es el mate nuestro, el mate. Claro. Se llama así en Brasil, pero también toman. Así que está acostumbrado él. Ya sí, sabe, él dijo. Todo. Nos contó. La verdad que yo creo que tengo la seguridad que la gente está muy feliz con él, al igual que ustedes. Y esperamos que nos siga dando alegría, porque la verdad que... Muy bien, y le vamos a mandar un saludo grande a Guillermo ahí. Saludo grande. Que esté mirando en la cuarentena, que no esté haciendo otra cosa. Sí. Claro. Que deje de dormir el brasilero, que acá no es Porto Alegre. Bueno, escúchame. Agustín, Nahuel, y me gustaría saber, porque yo tuve la suerte de conocerlo al cacique, me pregunta acá, te está preguntando a vos, ¿cómo te llevas con el cacique? Y si realmente él te ayudó como jugador, el jugador que soy, si él te ayudó. Cacique, la verdad que con el cacique tenemos muy buena relación. De hecho, todos los chicos me cargan diciendo que es mi papá. Pero no. Vos no tuviste mucho, la verdad que vos no tuviste mucho. Un guerrero. Yo no tuve mucho. Pero la verdad que con el cacique aprendí mucho. Aparte, antes de venir de México, yo hablé con él, estuvo hablando conmigo y desde el primer momento me dio la confianza y me hizo sentir. Me hizo sentir cómodo desde el primer día en que llegué. La relación que llevo con él es muy buena y de él aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Bueno, Nahuel, qué lindo, porque realmente se ve que se mete mucho en la cosa como corresponde, que les enseña, los tiene, los cuida, que no es un factor menor. Así que bueno, un besito grande ahí también al cacique. Y mira a Claudio acá. Claudio no me hizo reír, creo que hizo la mejor pregunta de todas, dice. Dicen que Fassi te quiere como arquero, dice. ¿Cómo te ves? Y vos sabés lo caradura que soy. Si no está Guido y no hay otra chance, ¿sabés cómo me meto? No, y si ya lo hiciste, y yo creo que por eso Claudio acá te preguntó. Yo creo que Andrés tampoco no es bobo, sabe que trae jugadores por dos o tres posiciones. Y qué arquero, hermano. Te pusiste los guantes, la remera, y no pasa nada. Es lo que le traté de explicar a la gente sobre vos. Y es lo que te caracteriza, amigo, la personalidad. Sí, aparte quedé invicto, viejo. No, no, no es que me hicieron gol, quedé invicto. Ah, olvídate. Te hacen menos goles y ahí viste lo salen los memes, salen las cosas y uno por las redes sociales se entera y el arquero del Barcelona dice, le hicieron más goles que a vos. Sos un crack, maestro. Por eso tenés la 10. Olvídate.
El cagazo que tenía bueno, ese no, día, viejo, ¿sabes cómo me temé? Qué responsabilidad, amigo, qué responsabilidad, porque nosotros acá lo hacemos en modo de broma y en ese momento es una responsabilidad inmensa, ¿eh? Y la asumiste, como asumís muchísimas, y realmente me gustó. Y como sabes que el plantel lo necesitaba en ese momento, lo hiciste, así que me encantó. Y escuchá, vamos a salir un poquito del fútbol, todo, porque yo sé que la gente... Le encanta el fútbol, a mí me encanta el fútbol. Pero mirá, Mateo querido de mi corazón. Hay preguntas buenas, pero esta le voy a decir a mi señora que se quede acá lo mío para que le escuche. Menos mal que no estoy en ese plantel, menos mal que ya no estoy en ese plantel. Escuchá lo que... Y acá, Nahuel, vas a responder con absoluta sinceridad. Queremos absoluta sinceridad. Y Mateo dice, ¿cuál es? Escucha bien, que no haya interferencia de internet. Te morís. ¿Cuál es el más gobernado del plantel? Mi señora Rica me señala, pero nadie la ve, y yo no estoy en ese plan, así que, sin vergüenza. Mira, viejo, si yo te respondo, te miento, porque no sé. No sé, hermano. No me... Te lo dejo a tu cargo, yo... Entonces, olvídate, Mateo. Es un compromiso. Pero... muy bien. Yo creo que hubiese hecho lo mismo yo, Nahuel. No es fácil, aparte no quiero hablar sin conocerme, ¿entendés, viejo? No, pero Mateo es como vos jugando al fútbol, un atrevido lindo, me encantó, Mateo, casi le sacamos la información que queríamos, me encantó, y bueno, y milagro no es... también para descontar, para que vos gambetees y salgamos para otro lado, porque yo en eso también hacía el boludo, ¿viste? Pero a veces un toque de primera, limpiaba la jugada, viejito. Y che, milagro me pregunta qué anda haciendo Gino en estos momentos, así que contale un poquito ahí a Milagro y a toda la gente, qué anda haciendo ese personaje. Recién cuando me puse a cantar, viejo, se pudo cantar de la silla, bueno, justo ya había terminado la canción y bueno, quedó ahí el gordo, pero estaba tomando el yogur. Ahora se está portando bien porque recién se levanta de... Salud. Y en eso... Así es, viejo. Mientras él de moco, yo sé que está bien. Olvídate, amigo, olvídate, qué alegría. Y escucha, mira esta, loco, mira lo que pregunta Joaquín. ¿Te gustaría vos, Nahuel, mi querido Nahuel, sentarte y compartir unos buenos mates con Lionel Messi? ¡Qué linda pregunta! ¿Cómo que no, viejo? Sí, sería uno de los sueños de mi vida. Y mirá si me toca compartir alguna cancha algún día. Ni hablar. Pero escúchame, mira lo que falta. Te lo digo yo, esto. No hay Dios quiera, pregunta, viejo, mirá, y sea así, ojalá. Amigo, mira lo que falta. Ya sabes que no depende ni de él, ni de nadie más que de vos, amigo. Así que, metiendo. Y no descanses, amigo, no descanses hasta que ese sueño se te haga realidad. Porque estás así, maestro. No. Estás así. Dios quiera, viejo. Dios quiera y sea así, hermano. Escúchame, abuelito. Bueno, ya que estamos acá, para seguir un poquito, porque hay muchas, muchas preguntas. Y ya que yo estoy buenito, si quieres preguntarme algo vos a mí, porque me entiendes, yo sé que a vos te gusta ese rol de periodista, porque sos bastante... si te le hago una preguntita para este viejito, yo estoy acá con el mate, piolacho, para que la gente nos escuche. Mirá, viejo. Yo,
Yo quiero que contés, escuchá esto. Yo quiero que contés cuando vos me viste en la parada de colectivo y que me dijiste, me cagaste a pedo diciéndome, ¿por qué no me decís que te lleve? Y de ese día que me viste y que me empezaste ahí a buscar y me llevabas a entrenar, después me traía los temas que poníamos ahí cuando íbamos tomando un matecito. Sí, mirá, qué lindo, Nahuel. Yo no me gusta hablar de esas cosas, y cuando dije anteriormente, si la gente prestó atención, nosotros tenemos anécdotas para contar. Yo hoy me siento a comer un asado, amigo, y cuando sale tu tema, porque hay muchos hinchas de Talleres que por ahí comparten conmigo ahora que no estoy jugando más, y sale tu tema, yo no jamás lo digo a eso, pero sí, a veces cuento de verte hoy, cómo estás, me da mucha alegría. Pero claro que me acuerdo que salíamos de noche, te pasaba a buscar, siempre con el matecito, realmente para mí era una alegría muy grande, íbamos charlando, escuchando música, esos cuartetazos que ponías vos a full, que ya nos empezaban a alegrar el día, y mirá, se me pone la piel de gallina de verdad cuando lo cuento, porque fueron momentos que me marcaron a mí también, que aprendí muchísimo, iba aprendiendo de vos. Y hoy verte así, que vos lo digas, me da doble alegría, amigo. Así que realmente, para que la gente entienda y sepa lo que sos como ser humano también y como persona, y que no cambies nunca, amigazo, porque eso siempre te lo voy a reprochar, te lo voy a inculcar y te voy a seguir retando. Así que seguí de esa manera, pero a mí me diste muchísimas alegrías desde esos días que íbamos y veníamos juntos, no me olvido. Y bueno, y hoy verte gritar los goles me da mucha emoción y mucha alegría, así que desde ya, gracias maestro, por acordarte, por simplemente acordarte. El agradecido soy yo, viejo, vos sabés, siempre te lo dije. Esos fueron momentos únicos en los que nos reíamos, la pasábamos lindo. Muchas gracias, hermano. No, qué emoción, el agradecido yo creo que no es solamente el Cholo Guiñazú, sino toda la gente de Talleres, porque sos del club, porque sos de ahí, y que sigas creciendo, que sigas haciendo crecer a este hermoso y maravilloso club. Creo que es lo que queremos todos, lo que deseamos todos. Así que, maestro, no sabés la alegría de verte, ahora estar, que no podemos salir de casa y todo eso, y de escucharte, y de saber que no cambiaste absolutamente nada. Me da una satisfacción enorme, me da mucha alegría, y realmente lo disfruto, amigo. Así gracias, que mira, viejito. Estoy leyendo acá la gente, pero pregunta cosas. Mirá, para que no se me vaya el nombre, hay alguien que me preguntaba en ese grupo tan lindo, ¿quién es el que, ahora voy a leer el nombre, pero vos vas respondiendo, ¿quién es el que la rompe haciendo asados en ese grupo? Para ese grupo maravilloso, ¿quién es el que la rompe? Y creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no, viejo? Para mí, el viejito Gandolfi, el mejor. El Tarzán, para que la gente... El Tarzán. Yo no sé quién es el más gobernado, como preguntó Mateo, pero si hay un Tarzán en algún equipo, bueno, nosotros lo teníamos, se llama Javier Gandolfi, es un animal de ir y meterse en el río y pescar y estar 10 días, no, es un animal, todo, así que todo lo que le pidas, el viejo te lo da, el maestro. Es un crack, el viejo es un crack. Y entonces yo le decía, Nahuel, yo para que la gente, Gandolfi se reía porque yo le decía, vos te pensás que yo voy a salir del aire acondicionado, que me coman los mosquitos, que no tenga nada para... Yo me tiro al río que me muero. Y el viejo se moría de la risa. Ese viejo se reía porque yo sabe que a mí, viste, soy un poquito eso. Así que Tarzán es el mejor asador del plantel. Yo también coincido con vos, amigo. No, aparte, viejo, no tengo dudas. ¿Te acordás en las concentraciones y cuando íbamos al almuerzo o a la cena o a la merienda? Que agarraba el control y ponía supervivencia al desnudo. ¿Te acordás? No. La gente, viste, esto es inédito, Nahuel, que estemos contando esto, con todo el respeto a Javier, porque lo queremos mucho, pero
qué sé yo, un jugador decide, sí, vamos a ver el partido, vamos a ver el fútbol acá, sí, vamos a ver el programa Perra, dice, supervivencia al desnudo, clavaba Gandolfi. Era un maestro. El viejo, era un maestro, el viejo. Es un maestro y de ahí él aprendía, si él se mete para allá, pescar. Sí, está loco, está loco. Un beso grande a Javier, que lo estrena un momento y escucha esta, no, que me encantó a mí, ¿eh? A mí me encantó porque, por ejemplo, en mis asados hay cosas que no pueden faltar. Y Facundo dice, para conocerte un poquito más, en un asado de un abuelito, ¿qué es lo que no puede faltar, maestro? Y en el asado mío, viejo, el salame y el queso, no puede faltar nunca, hermano. Escucha, me hace reír. Porque Facundo te... Escucha, Facundo, esa no me digas que no la probaste, Facundo. El salame a la parrilla con el queso, ¿no lo probaste? No, Nahuel es picante, Nahuel. Le dijiste que no puede faltar el asado. Salami queso. Al ángulo, la clavó al ángulo como ese día, ya te acordás. Bueno, está bien. Nah, pero pará. En el asado picada, sí, entra bueno. Todo, viejo, la picada antes, obvio. Mientras haces el asadito vas picando algo. A ver, mostrame el termo bueno, tuyo. Mirá, para que la gente. No dude, la gente. No tiene que dudar, Nahuel. Acá hay un 70-30. Olvídate, 70-30. Olvídate, viejo. Bueno, escucha, no podemos. Lógicamente, yo ya estoy más suelto, hasta que me retan a mí en mi casa acá por el fernecito, viste las charlas. Y más en cuarentena, ¿me entendés? Pero bueno, yo siempre digo que a veces un buen fernecito, amigo, en una noche de charla o lo que sea, nos hace disfrutar, nos hace abrir una conversación, entablar una charla, donde siempre digo que se aprenden muchísimas cosas. Así que en el asado mío, Facu, para que vos sepas, en el asado mío la picada, la costilla, no puede faltar la costilla, y el fernet con coca. Olvídate. ¿Eh? Ahí ya nos conocen los dos. Bueno, Nahu, y para ocupar el tiempo, viste que está de moda la serie y todo, y Laura te dice, ¿cuál es la que te gusta a vos, amigo? ¿Cuál es la que estás viendo? ¿Cuál es la que comparten ahí con Aldana? Y con Aldana estuvimos viendo muchas ahora, viste, viejo. Terminamos de ver Elite, después ahora La Casa de Papel, que salió la temporada 4. Le metemos muchas películas también, viste, salieron muchas películas lindas. Vemos de todo un poco, de terror. A mí me gusta la de acción, viste. Pero Aldana es más la de amor, la de terror. Imagínate que a mí la de terror, viejo, me da el miedo. Y sí, hermano, escúchame. Yo llego a ver, mirá. Yo te digo que tenemos que ver una del hecho verídico, de la vida real, del amor. Al otro día se levanta y me echan de mi casa todos los días. Entonces no entiendo mucho. Los mensajes, dejan mensajes lindos y me echan todos los días a mí. No sé, en cuarentena no. Escuchá, viejo. Escuchá. ¿Te acordás cuando fuimos a ver el Planeta de los Simios, el cine? ¿Te acordás o no? ¿Te acordás? Qué maestro, ey. ¿Qué maestro? ¿Por qué? Pero es así. ¿Cómo? Claro, ¿me entendés? Yo somos más de eso nosotros. Pero bueno, claro, ¿viste bien. Cómo es? ¿Eh? Pero bueno, escucha esta, ¿no? Mira, quiero que me cuentes ahora, maestro, ¿qué sentiste ahí en el preolímpico? Que es otro personaje de los que hay que seguir porque es un maestro. ¿Qué sentiste, amigo? ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿En quién te acordaste? Contanos un poquito, porque realmente, hermano, fuiste campeón preolímpico de fútbol con la selección argentina. Sí, viejo, la verdad que fue todo muy lindo. Y en el momento en que empezábamos a trasladarnos del hotel al estadio, en el primer partido ya era la previa que se me ponía toda la piel de gallina. Fue lo que siempre soñé, y llegar al vestuario y ver la camiseta de la selección.
todos los colores de la selección y con tu nombre en la camiseta, se me vinieron los recuerdos cuando era chico, cuando empezaba a jugar al fútbol, a patear. Cuando mi viejo me llevaba a entrenar en bicicleta, me acuerdo. Se cruzaron muchas cosas en la cabeza, viejo, que vos decís, valió la pena. Qué alegría, maestro, qué alegría. Y ahora que lo citaste a tu viejo, en esas mañanas, prácticamente todavía de noche, cuando yo lo pasaba, le estoy contando un poquito a la gente, Nahuel, a buscar a Nahuel, era el padre y los hermanos que lo dejaban ahí en un punto, a Nahuel todos los días antes de ir a sus respectivos laburos, bien tempranito, lo dejaban ahí para que Nahuel pudiera ir a entrenar todo. Y cuando uno les cuenta a la gente, le cuenta a los más jóvenes, y yo le contaba a Nahuel de su papá que lo llevaba, del esfuerzo que hacían, para que él pueda simplemente entrenar y buscar un sueño, los sueños se convierten en objetivos. Nahuel, vos lo transformaste en un objetivo, en una meta, lo fuiste a buscar y lo alcanzaste. Mirá cómo uno puede darle mensaje a la gente sin hacer una charla, ¿me entendés? Porque yo ahora decía, yo estaba a punto, antes que pasara todo esto, de hacer charlas para jóvenes, para grandes, para gente que trabaja, porque vos sabés que uno por ahí ha pasado por miles de cosas. ¿Cómo es la vida? ¡Qué lindo que es la vida! ¡Qué lindo que es el esfuerzo, amigo! Por así eso, es, a partir de ahí también, redoblalo. No te conformes nunca, amigo, no te conformes nunca, porque ¿sabés qué? Yo te voy a hacer esta pregunta y después vos la vas a responder seguramente cuando ya le hayas dado todo al club y te hayas ido y hayas emigrado después de darle tantas cosas lindas al club como se la está dando y le vas a seguir dando más, ¿eh? Pero mirá, acá Federico dice, ¿con qué delantero de Europa te gustaría jugar? Y antes que pueda desplegar su fútbol, yo no tengo duda, Fede, pero él te va a responder porque es él. Pero él tiene que redoblar los esfuerzos para que se le haga realidad otro sueño más. ¿Cuál es ese delantero, Nahuel? ¿Sacándolo a Messi, viejo? ¿Y por qué? ¡Para! No, ¿mi sueño? ¿Y por qué? No, acá te está preguntando. Bueno, porque mi sueño, hacer dupla es con Messi. Y no sé por qué, y quiere que te da vergüenza. No me da vergüenza, porque... Porque también me gustaría jugar con Neymar, el viejo. Bueno, ahí está. Te vamos a dar la chance, Federico, le vamos a dar la chance, Fede, que elija los dos, Y acordate lo que siempre te decía este viejo, No. ¿Imposible? No hay nada, amigo. No hay nada. No, y ahora así tengo algo más para retarte todos los días. Ahora te voy a retar todos los días. Ey. Bueno, escucha. ¿Sabes qué quiere la gente de Nau? La gente, yo. Yo también quiero. Dice si te animás a meterle un pasito a Lodairo. Un bailecito. Pero... Suavecito. Claro, taca ahí, como si hubiese hecho un gol de aire y vos lo acompañás. Por favor, en la gente se vuelve loca. No, el bailecito, el que vos... Sí, en el gol... ¿Lo sabés? En el gol contra Huracán, que fue el tercer gol, viste que lo fui a buscar, sí. Dairo, lo fui a buscar y hicimos un bailecito, porque Dairo me dijo, vení, vamos a hacer un bailecito. Y te digo más, me encantaría verte repetir ese baile, porque la gente, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como es una de las últimas, yo creo que le tenemos que dar el pie a la gente, la alegría a la gente de que vos metas ese bailecito, que no te salga mucho de foco, de cámara, porque viste, nosotros estamos ahí, estamos todos mirando, así que dale nomás. A ver, vamos a alejar un poquito. Este baila, yo le voy contando a la gente, no sabe lo que baila, Pero se sale del foco, hijo. ¿Ahí? Que va a salir el foco, mirá, dale. ¿Esa es la de Dairo? Es el de Dairo, es el que hicimos al último, viejo. Bueno, escuchá la voz. Tenemos otro que todavía no lo hicimos porque, bueno,
todavía no pudimos festejar un gol juntos, pero ya, si Dios quiere, el próximo gol que festejemos juntos va a haber otro bailecito nuevo, viejo. Pero no se puede adelantar eso. Pero olvídate, escucha, vos sabés que yo te estoy haciendo la entrevista, te veo, y no, me hace reír mucho, Nahuel, son muy cara dura. Pero seguile metiendo vos, seguile metiendo, no bajé la cabeza. Bueno, escucha, yo te voy a hacer viejito, la última. ¿Sabés quién apareció? ¡Hola! ¡Gino! ¿Qué pasa, Gino? Vos sabés, Nahuel, te felicito primero por Gino. Y vos sabés que mira, a ver, para. Acá, mira, Benigol, que dejó su mensaje, su pregunta, dijo, ¿quién es mejor? ¿Nahuel o el hijo de Nahuel? Yo sé lo que vas a responder, pero muy bien, Benigol, ¿eh? Y Gino siempre, viejo, toda mi vida. Muy bien, amigo, Gino, amigo, ahí te va a salir bueno, olvídate. Bueno, ojalá, viejo. Yo te voy a hacer una de las preguntas que por ahí me hacían mucho a mí, y yo quiero que también vos respondas porque lo conoces más que yo y desde más tiempo, de cosas que han compartido desde más jóvenes, y preguntan acá también la gente, ¿qué opinás del rey? Y sabemos que el rey es Bebelo. ¿Qué opinás vos futbolísticamente como persona que lo conociste más y de más jóvenes? Así que bueno, a mí también me gustaría saber un poquito más sobre el rey. Bebe, la verdad que poco va a haber como él, ¿no? Aparte de lo futbolístico, sabemos lo que es el rey, pero en lo que es como persona, como ser humano, la verdad 10 puntos. Tuve la posibilidad de conocerlo mucho tiempo antes, de compartir en primera, tuvimos muchos encuentros con Bebelo, en donde pasamos lindos momentos, feos, ¿viste? Y fueron cosas muy lindas que pasamos juntos, así que estoy contento de haberlo conocido y vivir esas cosas con él. Así es, Nahuel. Y también le vamos a ver. ¿Sabes qué le vamos a decir a Bebelo los dos? Porque es joven. Pero que siempre, yo no tengo duda, que siempre tendrá las puertas abiertas en este hermoso club, ¿eh? Que siempre y será muy bien recibido por toda esta hermosa gente, por toda esta hermosa hinchada, ¿eh? Y que es un jugador que salió de acá, ¿eh? Y eso es lo que yo veo hoy en el fútbol argentino, y te veo a vos, y lo veo a él, y veo a otros tantos dando vueltas, y realmente es lo que llena de un club, que los jugadores den vuelta y que siempre puedan tener la puerta abierta. Así que el rey, bueno, ¿qué vamos a hablar nosotros del rey? Si es un maestro. Y bueno, y escuchá, para ir cerrando, Nahuel, no sé si vos te animás, yo soy un desastre, pero un desastre, vos sabés que soy un desastre. Pero si te animás, cantamos, no sé, o te animás y te cantás 3-4 estrofas de un cuartetito, Yo me parece que para cerrar es espectacular, así ya de paso saludamos a la gente, les mandamos un abrazo, les agradecemos que participaron, que vieron, que preguntaron, pedirle disculpas a la gente que manda preguntas y vamos rescatando así sobre la marcha, y por ahí las que no hemos preguntado. Pero siempre es un placer. Si tenés algún tema que le guste a Aldana de Cuarteto, que lo cante siempre y que vos lo escuché, o que te guste a vos también, bien. Y ya vamos cerrando la nota, maestro. Decime. Sí, viejo. Escúchame. Una, te hago, antes de esto, te tengo una, dos preguntas te tengo, viejo. Sí, tírame. La primera. No te cagué, viejo. Nah, sabés que no me cago, no. Uy, perdón, que estamos en vivo. Bueno, se me escapó, gente. Pasa que vete, somos amigos y ahí se escapa. Escuchame. ¿Cuál fue el futbolista que te tocó enfrentar, obvio, que fue más competitivo? Mira, que me tocó enfrentar y que haya sido más competitivo. No, he tenido muchos ídolos, pero
realmente me tocó enfrentar, por ejemplo, muy difícil de enfrentar, que yo siempre lo digo, que uno ha sido Neymar, y competitivo, porque por más que lo vean con esa alegría y de que parece que todo no le importa nada, tiene una competencia muy alta, es impresionante lo que le gusta ganar y todo, así que realmente yo siempre lo nombro a él porque me saco el sombrero, porque sin perder esa alegría, esa manera que tiene de jugar, la competencia que tiene es increíble, y ni hablar lógicamente la habilidad para poder marcarlo fue de lo mejor. Aparte le agregamos otra cosa, viejo, le metiste como loco. La que quiera, ¿no? Lo raspaste todo, viejo. Sí, encima, escuchá, está la foto, está la foto. Hey, hay foto, hay video, pero muy respetado por mí específicamente, particularmente. No, siempre, siempre. Y la verdad, siempre. Como te dije, me saco el sombrero porque no dejaba de encarar, de pedirla. Realmente un maestro del fútbol. Así que bueno, viejo. Esa. Y otra de Talleres, yo te acompaño, cortita nomás, cortita, porque qué sé yo, la gente, yo creo que somos todos cuarteteros, pero si no, que lo que vos quieras, amigo, decí una. Pero a ver, arrancala vos, yo te sigo, ahora arrancala vos, yo te sigo. Dale muchacho, mirá cómo me pongo, te espero acá, dale amigo. ¿Arrancamos o no? Un cuartetito, dale. Y a ver, déjame pensar un poco, déjame pensar porque son muchas, dale, muchas las canciones. Yo le voy agradeciendo a la gente, loco. Gracias, la verdad. Bien yo, no me dijiste nada. Después le vamos a preguntar a la gente, ¿qué tal el entrevistador, viejo? Acá, vuela. 10 puntos, viejo, 10 puntos. Bueno, dale, vamos a cantar una. La que quiera, amigo, La que usted a quiera. Ver, tiramos. Dale. Guacho, traigan vino, juega Talleres, esta noche me borracho. Con esto, tu momento, qué vi, las cosas. Cantalo, viejo, dale, viejo. Que ser hincha de Talleres. Para mí la mejor de todas. Para mí, lejos. De todas. Lejos. Así que bueno, yo le voy a dejar un beso grande a toda la gente. Mentira, Nahuel, era engañate para que la cantara vos, porque la gente se vuelve loco cuando canta vos. Te dejo un beso. Te engaño grande, pichanga, siempre lo hace, viejo. Sí, viste, como viste, amago y no pateo. Hasta que un día pateé. ¿Qué pasó? Al ángulo. así, viejo. Un besito grande, amigo. Sí. Dale, viejo, otro para vos. Te quiero mucho, seguí metiéndole, no dejes de entrenar, porque cuando vuelva todo esto te necesitamos a full. Besito a Aldana, Gino, un beso grande a toda la gente, así que te dejo a vos para que le agradezca a toda la gente y que también le dejes un mensajito para cerrar, de lógicamente de quedarse en casa, de aguantar, porque son tiempos difíciles, pero hay que hacerlo. Sí, viejo, bueno, también te agradezco a vos y te mando saludos para toda tu familia, que se sigan cuidando de esta manera y a toda la gente también. Sabemos que es difícil quedarse en casa todos los días, pero bueno, es para cuidarnos entre todos y que pase este momento difícil de la mayor parte posible. Y bueno, también agradecerle por el aguante que nos hacen siempre y que nos sigan alentando de la misma manera en que lo hicieron siempre. No tenemos nada que reprocharle porque siempre que nosotros los necesitábamos, ellos siempre estuvieron al lado nuestro, así que agradecerle siempre por el aliento ese que nos brindan y el empujoncito que siempre nos dan. Así. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Un besito grande para todos. Cuídense. Un abrazo grande.